que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡canto popular de la vida y muerte! La realidad vino de parte de nuestro management, ofrecer una gira temática para conmemorar los 25 de esa producción. Uh-huh. Y ya que hubo tan buena respuesta tanto del público, redes sociales, etcétera, como de los productores de espectáculos y de festivales, pues entonces de ahí nosotros los músicos decidimos dar un paso más allá del simple título y hacerle un homenaje a la música también. Entonces vino este proyecto de regrabar parte de ese repertorio con arreglos nuevos, con sonoridad de la banda obviamente mucho más madura. Uh-huh. Y además con algunos invitados que nosotros pues nos sentimos muy a gusto porque son gente que respetamos y que son nuestros amigos. Los grandes hechos de Los Ángeles Negros, si te me pones a cantar en las 7 octavas de Inma, suma 5 botellas, 5 botellas, 5 botellas, se revienta el cristal. Ya casi nos caemos, al menos eso creo y mi intención es la mejor, pero divago, me avergüenzo. Ya casi te deseo lo que quiero, dame un B.E.S. Desorden se formó, formamos la banda con el norte de divertirnos, de expresar lo que queríamos decir, lo que queríamos hacer, no con la visión de que no vamos a ser artistas, nada de eso, sino era reunirnos, divertirnos, oír música, tratar de tocar como estos tipos que nosotros oíamos, y yo creo que todavía ese es el norte, ¿no? Por eso hay cero inflamación del ego. Si no, o sea, ahorita solo un poquito más viejo, pues, pero seguimos siendo los mamarrachos que empezamos hace 34 años. Quisiera que fueras como el perro de Pavlov, quisiera que babearas cuando suene la campana de mis ganas. Lo que había dicho Horacio, de ya son 25 años y uno ha madurado como músico, tanto oyendo música, vaya redundancia, otro tipo de cosas nuevas, como instrumentista. Entonces toda esa amalgama la hemos hecho para este disco y por supuesto a veces, yo, el otro día le puse un tema a un amigo que canto popular de la vida y muerte, que empieza como más rockero. Uh-huh. Oye, ese es eso, sí, pero oye, aquí en la guitarra de Sky, al uh-huh. tipo le encantó el tema y yo creo que así va a pasar con este disco. Canto popular de la vida y muerte, canto popular. De alguna manera, Desorden se da como un gusto de hacer algo diferente con un disco que prácticamente es un clásico de nuestra carrera, ¿no? Uh-huh. Yo diría que el disco más exitoso en la carrera de Desorden, sin duda alguna. En cuanto a recall, en cuanto a no sé, lo que sentimiento popular, pues, de que la gente recuerda muchas canciones ahí, la danza de los esqueletos, la tierra tiembla, cosquillas que no dan risa, cacho. Cachos de vaca. Entonces, era como, por un lado es un riesgo que nos dio gusto correr y que asumimos con toda la responsabilidad, ¿no? Habrá gente que dirá, pues no, pero eso no es canto popular, eso es otra canción, ¿qué es eso? Y de eso se trata, o sea, no tiene sentido hacer 25 años más tarde un homenaje y hacer la canción igualita. Esa reflexión de vida que fue canto popular de la vida y muerte, si lo vemos desde una perspectiva poética, tiene exactamente lo que tú dices, ¿no? Fue un poco... Ahora que veo la obra a la distancia en el tiempo y otra vez en la cercanía porque la estamos rehaciendo, hay mucha, mucha metáfora, hay mucha trascendencia, hay quizá menos terrenalidad que en otras producciones de Desorden. Quizá eso es lo que permite que podamos rehacer parte de ese repertorio y que no se sienta añejo, que no se sienta descontextualizado. Y
las canciones que hemos elegido además para rehacer, pues tienen mucho de eso, ¿no? Tienen esas búsquedas de qué hacemos en este plano. Por ejemplo, la canción Canto Popular de La Vida y Muerte, o quizás la danza de los esqueletos. Bajo la luz de la luna, danzan los esqueletos en nuestro olvido. El número exacto lo sabremos cuando la producción esté terminada, y esto lo digo porque estamos haciendo algunas experimentaciones musicales, porque dentro de la gama de invitados que están participando, también obtenemos como sonoridades y, o sea, energías distintas, y es muy probable que se hagan como unos reprises, como unos spin-offs, no sé cómo llamarlo, de las canciones originales, y eso probablemente se conviertan en tracks adicionales. Pero el disco sí va a tener entre 9 y 12 tracks. Eso era algo que queríamos, como, bueno, por lo menos yo quitarme esa, tener esas ganas, ¿no?, de ponerle batería original a esas canciones que durante tanto tiempo se tocaron en vivo, se tocaron, o sea, siguen tocando, y que volviera otra vez el sonido orgánico. Vida es un gran regalo que nos ha permitido hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y Muerte, pues, nuestra eterna compañera. ¿Y se canta igual sobre eso? ¿25 años después? No se canta igual. Por supuesto que no. No es lo mismo cantarle a la muerte cuando tienes 25 años que cuando tienes 50. Es distinto. Claro. Sonó dramático, suficiente. No, está bien.